Figuras con distintos personajes y temáticas se elevaron por el cielo durante el inicio del segundo Festival del Globo Maya de Tamec, en el que participaron artesanos de México y Colombia y que atrajo la presencia de miles de visitantes nacionales y extranjeros que abarrotaron esta localidad, ubicada al oriente de la capital yucateca. La titular de la Secretaría de la Cultura y las Artes, Loreto Villanueva Trujillo, acudió anoche a inaugurar la actividad que además incluyó una muestra artesanal, gastronómica y un programa artístico que se extendió hasta este domingo a partir de las 18 horas. El festival está en la misma línea que el gobernador está realizando en todo el estado. Reactivar el sector económico, especialmente de los productores y artesanos, como se está logrando en el proyecto Yucatán Expone. Este proyecto Yucatán Expone está llevando a Yucatán, un pedacito de Yucatán, a muchos estados de la República. Me da mucho gusto ver lleno este parque, porque todos queremos gozar de este evento tan grande y todos queremos gozar de Tacmec, porque está Tacmec siempre dispuestos a abrazarnos. Como bien lo dice el nombre de Tacmec, el abrazo fuerte, ¿no? En el festival se lanzan globos de Cantoya de diversos modelos, entre los que se encuentran los denominados estrellas, multiestrellas y trompoestrellas, siendo algunos de tamaños monumentales. Con información de Tomás Martín, Agencia Informativa de México.